A día de hoy, la gama SUV de Mercedes ataca a todos los segmentos. Y ahora ha llegado el turno de la renovación del GLE. Esta es su nueva generación. En su parte frontal vemos líneas que ya no resultan familiares porque adquiere el estilo que ya hemos visto en el Clase A o en el CLS. Esos son faros redondeados, en este caso con tecnología LED, una parrilla que ya no resulta familiar y en este caso este modelo está equipado con el paquete AMG. Eso significa que cambia un poco el aspecto. Por eso el frontal es más agresivo y las protecciones de plástico de las ruedas están pintados en el color de la carrocería. Su perfil descubre sus llantas, en este caso de 22 pulgadas, así como sus barras de techo. Y un detalle de diseño muy peculiar que ya tenía cuando este modelo se le conocía como Clase ML, su pilarse con una caída muy peculiar. En la parte trasera nos encontramos estos pilotos posteriores muy rasgados, unidos entre sí por un listón cromado y una doble salida de escape trapezoidal, pero ojito, que son embellecedores, son falsas, están mirando para el suelo. Ya que estamos aquí, vamos a echarle un vistazo a su maletero. Según los datos oficiales, homologa una capacidad de 825 litros y si abatimos los asientos posteriores, su capacidad aumenta hasta más de 2.000 litros. El habitáculo del GLE está ligeramente elevado y esto es una característica típicamente SUV. Tiene muy buena visibilidad y llama la atención una vez que estás aquí el corte que hay tan horizontal en el salpicadero y por supuesto pues toda la superficie de pantallas digitales que nos encontramos. Son dos, están unidas entre sí, de 12,3 pulgadas. El volante tiene botones en superficie, son táctiles y esto es lo que se está integrando poco a poco en el resto de la gama de Mercedes. Las salidas de aire son cuadradas, aquí encontramos el módulo de climatización. Tenemos en el túnel de transmisión algunos espacios para dejar objetos, un panel táctil para interactuar con el sistema multimedia y un lugar para dejar objetos. Tenemos cuero en el salpicadero, en el túnel de transmisión, en los asientos y en los paneles de las puertas. La verdad es que hay mucha calidad allá donde miras. A nivel tecnológico, ofrece el asistente activo de distancia Distronic con adaptación de velocidad en función del trayecto, reconocimiento de señales de tráfico, el asistente de frenado, asistente activo para retenciones o los asistentes de dirección y de distancia. El nuevo eActive Body Control, que es un opcional, puede combinarse ahora con la suspensión neumática de nuevo desarrollo Airmatic, que permite aumentar el confort y la agilidad de conducción al ofrecer nuevas funciones. Se trata del primer sistema disponible en el mercado que hace posible regular de forma independiente las fuerzas de amortiguación y de suspensión de cada una de las ruedas. Como veis, las plazas traseras del GLE son bastante amplias. Hay espacio de sobra para las piernas y también para la cabeza. Así que pasajeros de 2 metros de altura podrán acomodarse tranquilamente aquí detrás. Delante hay muchos detalles de calidad y aquí también. Los tiradores de las puertas son de cuero, así como su recubrimiento y, por supuesto, los asientos. Para cuando viajen solo dos pasajeros aquí detrás, podemos abatir el respaldo del pasajero central, plaza que siempre será un poquito más incómoda, no por el túnel de transmisión, que en este caso está muy bien disimulado, pero sí por cómo se encuentra el respaldo, que es bastante duro. De esta manera, cuando viajen dos ocupantes, pues podrán viajar un poco más cómodos. Y por ahora esto es lo que puedo contaros del GLE. La nueva generación del GLE llegará a nuestro mercado a comienzos del año que viene. Llegará con versiones diésel, gasolina y más adelante una híbrida enchufable. La versión que hemos visto es la 450 4MATIC, que incluye de serie el paquete AMG Line. Por eso tiene un aspecto tan atractivo. Bajo su capó se encuentra un motor de 6 cilindros con 367 caballos de potencia máxima homologada. Para conocer todos los detalles de la nueva generación del GLE, no te pierdas nuestros artículos en motor.es. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en la próxima.